El primer día hábil del mes de mayo, es decir, el próximo jueves 2, las personas interesadas en aplicar el curso teórico que imparte la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para personas que no hayan concluido el segundo ciclo de educación general básico, estamos hablando del sexto grado de escuela, podrán realizar la matrícula para asistir a clases durante el mes de junio. Esta modalidad del curso teórico de manejo se brinda tanto para personas que aspiren a una licencia particular como para transporte público y se impartirá en esta ocasión en las sedes de Río Claro y Pérez Celedón, por lo que se recomienda a los interesados de lugares cercanos a estas regiones de educación vial aprovechar la oportunidad. El curso para iletrados tiene una duración de un mes, con dos clases semanales de asistencia obligatoria. El costo es de 5.000 colones e incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba teórica, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Tanto el pago como la matrícula pueden realizarse a través del sitio web www.educacionvial.go.cr en la pestaña Servicios. Como parte de los requisitos que el interesado debe presentar el primer día de clases, está una certificación emitida por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde certifique que no concluyó estudios primarios, o sea, primero y segundo ciclo. Además, del recibo de pago de derecho de matrícula, emitido por el Sistema Bancario Nacional y un documento de identificación. En el caso de ser extranjero, debe presentar certificación del Ministerio de Educación del país de procedencia, avalada por el consulado y embajada del país de origen, indicando su condición de estudios incompletos en primaria, cuyo idioma debe ser español. Asimismo, el interesado debe firmar una declaratoria jurada, aportada por Educación Vial. Todos los documentos deben estar vigentes y en perfecto estado. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se hace un llamado para que las personas interesadas o familiares de las mismas, para que se informen respecto a este y cualquier gestión relacionada con la licencia, de manera que eviten ser víctimas de personas inescrupulosas, que cobran altas sumas de dinero por realizar trámites que al final no tienen ningún resultado.